Comunidad del Corregimiento Puente Sogamoso continúa sin obtener una solución ante la problemática del mal estado de la vía, por lo que han venido realizando bloqueos en los últimos días. En horas de la tarde de este martes, los habitantes se reunieron para tomar decisiones luego de conocer que los acuerdos pactados hace meses no podrían llevarse a cabo, ya que ni Ecopetrol ni la Gobernación de Santander pueden realizar trabajos en la vía, debido a que legal y jurídicamente el mantenimiento de esta le corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura. Bueno, hoy estuvimos en una reunión aquí con toda la comunidad entre Sogamoso y Corregimiento Llanito. Pues vinieron algunos líderes y tomamos algunas decisiones con el tema de la vía. Muy pronto estaremos haciendo el comunicado de lo que se viene y lo que se va a tomar la decisión sobre este tema, que es muy importante para la región y para todas las veredas. La comunidad manifiesta que tomará decisiones drásticas teniendo en cuenta que llevan muchos años teniendo paciencia ante el incumplimiento de acuerdos por parte de los entes competentes. Esa vía es muy importante, todo el mundo la utiliza Ecopetrol, la utilizamos todos. Lo que pasa es que el sentir lo tienen las comunidades, las veredas, y hasta el momento han venido incumpliendo tanto el gobierno de la gobernación, los nacionales, los locales, nunca han cumplido. Pero ya muy pronto se tomarán algunas decisiones, porque siempre han incumplido a todo lo que prometen más de 30, 50, ya casi 60 años, y las comunidades están cansadas, y muy pronto tomaremos una decisión sobre el tema de la vía. Desde Enlace Noticias continuamos atentos ante cómo se desarrolla esta situación en el corregimiento de Puente Sogamoso del municipio de Puerto Wilches, con el tema de los arreglos viales y el incumplimiento de acuerdos por parte de las entidades correspondientes.